God, ya es tarde ya. ¡Ay, no! ¡Ya no hay papel! ¡Oh, my God! Yo creía que tengo papel todavía y ahora las tiendas están cerradas, ya no hay nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, ya sé qué voy a hacer! Lo voy a preguntar con los primos allá abajo. A lo mejor él me hace un paro que me dé uno. Que sé, voy a preguntar, pero ya no hay billete, se me acabó el billete también. Lo voy a ver las monedas a ver si tengo, pues tengo un poco de moneda todavía. Lo voy a ver si tengo un poco de moneda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, no, 12, 3 dólares. Aunque sea por Concord, mi amor, tengo 2 dólares. A ver cuándo me va a vender el primo. Lo voy a apuntar. A ver cuándo. Ahorita ven, ya está también. A ver si tiene que hacer para el primo, pero no sé si tendrá papel. Lo voy a tocar, vamos a ver qué dice. ¡Primo! Sí, primo. ¿Cómo estamos? Aquí. Necesito que me haga un pago. Ajá, llega. Necesito un rollo de papel, primo, no, lo que pasa, el mío se me acabó y el mío no tengo nada, ya no tengo nada, nada, nada. Sí. Sí, es que las tiendas ya no hay. Sí, hombre. Pero yo compré un paquete, pero... Te vas a vender uno, pero vale 5. ¿$5? Sí, porque no, hombre. Está bueno, primo, por la necesidad tenemos. Sí, está bueno, primo. Así me costó a mí, ¿sabes? No, él tiene razón, primo. No, hombre. Aquí está, primo. Ok. Sí, pero ya es. Ok, gracias, primo. Sí. Aquí está, primo. Sí. Cuéntala ahí, primo. Cuéntala. O sea, sí, es que no hay billete también. Tú sabes que no estamos trabajando también. Sí, hace sí, el nombre. Sí. Gracias, primo. Buena onda, ok. Gracias. Ahí está, pues. Ah, gracias a Dios, como encontré ese papel. No, con él tal vez me alcanza para unos 15 días. No tiene que comer mucho porque no hay. Ah, sí, hombre. Hola, mi gente, suscriptores. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien a diferentes lugares, estados en Estados Unidos.
en todo el país, porque este video lo estoy grabando porque en realidad es la realidad, porque estamos en cuarentena, no podemos trabajar, no podemos salir. Aunque uno quiere trabajar, pero ya no hay trabajo, ni restaurantes, ni el campo, ni otros trabajos, todos están encerrados en estos días. Pero, ¿qué vamos a hacer? Es directamente que esperamos en la mano de Dios que se calme esa enfermedad, porque es el Dios el que tiene la última palabra que nos hace. Porque aunque uno no quiera hacer, o sea, aunque uno quiera trabajar, pero si no hay trabajo, ¿qué vamos a hacer? Hay muchas que están diciendo ahorita que coronavirus, que está haciendo esto, está haciendo muerto, pues la verdad, pues vamos a estar a la voluntad de Dios, no podemos decir, no podemos adelantar nosotros, porque Dios a lo mejor sabe, Él sabrá qué hacer. Si es la voluntad de que viene todo, pues nos estamos en la mano de Él, y si no, pues Dios esperamos que se quiten esa enfermedad para que podamos salir, para que podamos salir a buscar trabajo, restaurantes, los compañeros diferentes. Yo sé que hay muchos migrantes, estamos aquí en Estados Unidos. Hoy en día ya no podemos mandar remesas a cada país por la familia porque estamos cerrados, no estamos trabajando. E incluso nosotros aquí apenas tenemos ya porque pagamos renta, pagamos comida, compramos cosas. Hay mucho, hay que hacer la comunidad así. Pero sí, haciendo económico uno, pero siempre se va el viento y ya no estamos ganando nada. Y la familia en su país, en México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, en diferentes países, Colombia, pues que Dios bendiga este video. Ojalá que vamos entendiendo, porque la verdad es la realidad que estamos haciendo, no es una broma, lo que estamos en cuarentena, no podemos hacer nada. Amigo, es el único dos tres palabras que le digo. Espero que les guste el video. Si les gusta, dame like, apache el campanito, suscríbete a mi canal, apóyame, porque tal vez usted también que me ha estado apoyando, y le agradezco mucho y muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima video, amigo.